327 animales mamíferos terrestres catalogados ocupan el planeta. Todos ellos disponen de vello protector, y si no, o bien tienen coraza, como el armadillo, o bien alas, como el murciélago. Sin embargo, solo la especie humana carece de vello. Es la única de las 4.327 que se enfrentó desnuda a su evolución. Una incógnita que nos remonta a tiempos previos a la aparición de los Homo sapiens. Un misterio que es casi un tabú, pero al que unos pocos heterodoxos se han atrevido a buscar solución. Desmond Morris es uno de ellos. Escribió un libro sobre el asunto, se titulaba El mono desnudo, y en él procura responder a por qué nos enfrentamos así al mundo. Tras un cuidadoso examen, descubrió que la dirección del fino vello que aún nos queda en la espalda difería de forma asombrosa del de los monos. Nuestro vello apunta hacia atrás y hacia adentro, en dirección a la espina dorsal. Este modelo sigue la dirección del flujo del agua que pasa, por ejemplo, sobre el cuerpo de un nadador. Para Morris, este hecho significa que nuestro vello fue diseñado para resistir al agua de forma correcta. Finalmente, y tras examinar esta sustancial diferencia con el resto de los primates, Morris se sopesó la posibilidad de que hace cientos de miles de años, al menos durante un tiempo, nuestros ancestros vivieran con anfibios. Si fuera así, se podría explicar algunas características exclusivas de nuestra especie. Por ejemplo, la capacidad innata que tiene un bebé para respirar y comer a la vez. Este hecho se debe a la posición de la laringe, más baja de lo que sería de esperar en un proceso evolutivo lineal del que pareció haber escapado el hombre a lo largo de su historia. O la facilidad de los recién nacidos para desenvolverse en el medio acuático. De hecho, el parto más natural es el que se produce bajo el agua. Más recientemente, otra investigadora, la inglesa Elaine Morgan, abundó en esta hipótesis con otra polémica obra, El mono acuático. Propone que en un momento de nuestra historia remota, el ser humano se enfrentó a un punto de inflexión, a un auténtico momento de crisis. Estaba provocado por nuestra propia evolución, beneficioso en unos aspectos, pero en otros no. Por ejemplo, para la vida salvaje. A diferencia de otros animales, no disponíamos de sistemas internos de regulación de temperatura. Tampoco de dotes arborícolas. De este modo estábamos indefensos, por ejemplo, ante terribles depredadores. Según la citada investigadora, como consecuencia de todo ello, nuestros ancestros buscaron un hábitat más apropiado. Entonces encaminaron sus pasos hacia las costas del trópico, algo que sabemos debió ocurrir hace unos pocos cientos de miles de años. De este modo desarrollamos sistemas para aprovecharnos de los manjares que proporcionaba el mar a causa de las mareas. Esta vida tan próxima al mar nos llevó a mantenernos mucho tiempo en su interior. Aunque atrevida, esta hipótesis tuvo en los años 80 cierto predicamento entre las élites académicas. No obstante, en el mar sí existían ciertos mamíferos sin vello, por ejemplo, los delfines. Y además, la ausencia de fósiles humanos datados en hace 200.000 o 300.000 años perpetuaba la polémica. Si vivimos entonces entre el mar y la tierra, sería mucho más difícil encontrar esqueletos de nuestros ancestros. Después hubo polémica. Los críticos dijeron en un peculiar juego de palabras que la hipótesis de los dos científicos mencionados estaba pasada por agua. Y explicaron que la ausencia de vello en nuestro cuerpo se debía a la existencia de grasa que nos permitía mantenernos calientes y la necesidad de una sobrepiel de vello. Sin embargo, Elaine Morris respondió con criterio a las críticas, sembrando para siempre la duda. Aunque pueda parecer fantástica, la hipótesis del Homo aquaticus explica ciertas incongruencias que la evolución no puede justificar, como la direccionalidad del vello. Sin embargo, y de haber existido el Homo aquaticus, todo se hubiera sido cosa de pocas familias de homínidos que habrían vivido en un enclave geográfico muy determinado. Ahora bien, merece la pena mantenernos abiertos a esa posibilidad. No está descartada al 100%, ni mucho menos. Si fuera cierta, nosotros seríamos descendientes de ese grupo de homínidos.